Hola, déjese ver tranquilo. ¿Cómo están? Bien. Bien. No vote por él ya. ¿Cuál es el Qué mío? Bueno. Sí, Ustedes han visto la noticia de lo que está pasando en Capotillo, ¿verdad? En la 42. ¿Sí? Claro. Sí. ¿Ustedes saben cuánto van? ¿Cuántos muertos? No, no, dice, dice ahora mismo, espérate. Sí, sí, sí. Mírelo ahí, mírelo ahí, el corre-corre ah. corre en Capotillo. Dice Pesqueira que hay un muerto en mentira Capotillo. De, mentira de Pesqueira. Pesqueira dice que en la calle 42 del sector Capotillo, el muerto responde al nombre de Franklin Mora, de 54 años de edad. Tengo las fotos que me llegaron desde Capotillo. Hay varios desde, muertos. Desde la 42, hay cuatro muertos ¿Cómo? y más de 20 heridos. Pero ahora mismo acaba de dar la información del encargado de relaciones públicas de la policía. Hay cuatro muertos. Y está hablando de un solo muerto, dice él. Hay cuatro muertos y más de 20 heridos. Y de esos 20 heridos hay algunos muy graves. ¿Cómo es la vaina? Que me dicen, mire, mire cuáles son los lo que provocaron. El jefe de la banda es el Búfalo. Neo. Está Neo, está Brisita. El matador es Brisita, dice ahí. El guaricano, que es el cómplice. Y, y Tommy, otro de los cómplices. Pero eso es no más nada. Ahí falta gente. Pero mucha gente. Ahí falta un gordito. Ahí falta un gordo que salió con la puerta. Ponga el video de nuevo, Iba jugando, Gastón. Mírenlo ahí que ¿Y no ese sabe. De alante, ¿Cómo se llama? El del poloche? Raro que no le dieron al gordo ese que va corriendo adelante. Pero eso fue una locura. Pero porque... no fueron tres los que salieron corriendo. De y hay tres más. Que estaban en, 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 otro, en otro tramo de la 42. En estaban protegiendo la zona lo que, para que ellos salieran bien de ahí dentro. Correcto. Entonces, pesqueira. Pero ellos tienen el, el, el rostro todo descubierto. Sí, lo, lo conocen. Además, ahí en ese sector lo conocen a todos. Pero yo les voy a decir una cosa: a, mire el judero mire el judero Ahí está el muerto pendejo ahí atrás, en esos sí. callejones. Sí, porque se me, a, todo el mundo sale huyendo, ahora vienen ellos. Después que sea el tiroteo, que supuestamente fue. Se le, por... Se le dijo con tiempo por, por, por asunto de drogas. No, de primeramente droga. dieron a conocer la información de que era que un señor había intentado eh, detener un atraco que le estaban haciendo a su esposa. Eso es, eso es falso de toda no, falsedad. Dice, esa... dice la policía hace un momentito también que fue un ajuste de cuentas. Eso es problema de drogas. Eso no es problema de atraco. ¿Eh? Sí, vamos, que hay un cerca ahí en mismo, la, ahí. la 42. No claro, ahí en Capotillo, en la 42. Pero mira, y dos. mira, 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 mira. Y todo con el rostro descubierto. Es que ahí en Capotillo todo el mundo lo conoce. Pero está bien, David. Mira, 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 mira. Mira, lo que te estoy diciendo con esto es que el gobierno dominicano, y se lo dije al presidente hace como dos días, cuando el asunto de, 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 de los dos quemados dentro de un vehículo esposado, que ya fueron identificados, cuando el asunto de la intervención... De un vehículo que transportaba tres reos, que se lo quitaron a los policías que lo transportaban a San Pedro de Macorís, que ahora le hacen otro desafío al gobierno. Porque ya esto no es a la policía. Porque eso, me ya esto se está saliendo de las manos. Y más al presidente que está yendo todo es lo los que, lunes te es que ya, A ya, pasar ya, ya, lista. Ya tú me entendiste. Claro. Tú, tú lees entre líneas. Claro. Porque yo estoy diciendo que el presidente ahora mismo es el jefe de la Policía Nacional. Todo lo que está sucediendo depende del presidente. El presidente le mandó un mensaje a plumita de lo que interceptaron el vehículo que venía con los reos de, a, hacia San Pedro que se entregara y todavía ni Plumita está muerto ni está preso. Y en segundo lugar, lo que acaba de ocurrir en Capotillo, en la 42, es un vulgar desafío otra vez a la Policía Nacional y al Presidente de la República. Tienen que tomar una decisión porque lamentablemente, al parecer, la delincuencia nos está ganando terreno. Ya nos arropó, José. Coño, así no. ¡Hola! No Estamos muertos dentro de una calle. Bien. ¿Cómo tú crees que va a funcionar bueno las escuelas públicas y los hospitales si lo dirigen dos empresarios? Dos empresarios del mismo sector. No va a funcionar. Ellos lo que quieren es que eso se caiga todo por completo para que se vayan con por ellos porque hagan el cuarto que van. Eso es verdad. Gracias, hermano. Bendiciones.